Que lo que peñita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z todo combate. Bienvenidos a un video más para el canal. Y bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos eh, sacar la cuarta Dragon Ball. Si mal no me equivoco, Sí, la cuarta Dragon Ball que yo ya la he sacado sin querer, vale. Me he estado haciendo las misiones diarias y ya sabéis que las misiones diarias te dicen que tires una free en Summon, vale. Pues entonces me he tirado. Una Free En Summon, ¿vale? Me voy a volver a tirar otra para que, bueno, que veáis que es lo que hay que hacer. Si no tenéis para multi, tirar una single. Y creo que, que sirve, ¿vale? Creo que sirve. Vamos a ver. Eh, digo, como, como me vaya a salir Vellejeto, me vamos, me pego un tiro. Y nada, simplemente tendremos que tirar la Free Summon, Pasarán todos los personajes, ¿vale? En plan, bueno, no nos la darán al final de la Summon, ¿vale? Así que, así que nada, chavales. Como veis, después del pantallazo, bueno, después de sacar al último, nos sacaremos eh, la cuarta Dragon Ball de Porunga, ¿vale? Voy a hacer un repasito a las Dragon Ball que teníamos para sacar al principio, ¿vale? Que, bueno, que solo son tres y os haré un pequeño repaso de las que vienen mañana, opa y pasado, ¿vale? Que ya serán la quinta y la sexta y la séptima, ¿vale? También. Y bueno, empezamos. Con que la primera Dragon Ball, simplemente pues tendríamos que hacer un training, ¿vale? Pillamos a este, por ejemplo, ¿vale? Este ya será mi segundo. Así que vamos a empezar a darle ya cositas. Le daremos aquí un training y lo único que tenemos que hacer es seleccionar cualquier training location. No sé si esto cuenta como ya training location o ¿ok? qué, pero bueno, cambiar por si las moscas, ¿vale? Porque no se. No se sabe nada. Entonces, pues le damos aquí, le damos a Begin. Y ya estaría ready nuestro, eh, nuestra primera Dragon Ball, ¿vale? Luego, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, por aquí. La segunda Dragon Ball. Eh, como ya sabéis, en el primer vídeo, pues tuve una liada, ¿vale? Porque pensaba que era comprar cualquier cosita en Baba. Y lo que tenemos que hacer es eh, todo lo contrario, ¿vale? Es, lo que tenemos que hacer es vender. Dejad un momentito que compro. Las cositas diarias que puedo comprar, todo Awakening Medals, todo esto que viene muy, pero que muy, muy bien. Y bueno, simplemente tenemos que ir aquí, ¿vale? Por ejemplo, eh, Support Item, ¿vale? Y pillamos esto y vendemos una de estas, ¿vale? Vendemos esta y se acabó. Sin más, ¿vale? Sin más complicación y sin más nada. Eh, ¿Qué más? Al vendrá abajo ya tendríamos la segunda Dragon Ball, ¿vale? La Dragon Ball de ayer era darle al botoncito este que tenemos justo en la rodilla de Gogueta, eh, las dos flechitas, le tendríamos que dar cinco veces y entonces ya tendríamos nuestra tercera Dragon Ball. La cuarta Dragon Ball, ya sabéis, que es la que hemos comentado hoy, tenemos que hacer una Free Summon En la Dragon Ball de mañana simplemente tenemos que usar una senzubin. No sé si... No sé si se podrá en el torneo, ¿vale? Porque como ya sabéis, hay muchas, hay muchas misiones que al menos aquí en el torneo, por ejemplo, esta de gastar 50 de estamina, el torneo, eh, la estamina gastada en el torneo no cuenta. Así que no sé cómo puede llegar a funcionar. Así que, por si acaso, haceros una quest o cuando hacéis las misiones diarias, os tomáis un ascenso y se acabó, ¿vale? Otra cosita que no sé es. Si es dentro de la batalla o antes de la batalla. Porque como ya sabéis, las Sensus se pueden utilizar dentro y fuera de la batalla. Yo por si acaso me voy a tomar una fuera y luego otra dentro, ¿vale? Para que no haya ningún tipo de problema. Para la sexta Dragon Ball simplemente tendremos que usar una medallita de... De esta, ¿vale? De, del, 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 del señor... Del señor eh, Gran Guru, ¿vale? O como se llamase, que ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, ya sabéis, el puto dios de los, de los namekianos Pues simplemente lo tenemos, tendremos que usar una de estas y ya nos saldría la quinta, eh, la sexta Dragon Ball, ¿vale? Y para la última Dragon Ball simplemente tendremos que llevar a un picolo dentro del equipo. Entonces, no hace falta, o sea, puede ser el picolo LR, puede ser cualquier picolo que tengáis, ¿vale? Simplemente lo llevamos dentro del equipo, hacemos una quest y con esto ya, no, ya tendríamos todas las 7 Dragon Ball, ¿vale? Las 7 Dragon Ball de Porunga, de, de este set nuevo que nos han metido y especial. Y como ya sabéis, pues tenemos estos nuevos deseos, ¿vale? Como, como bien veis, el primer deseo nos dará 5 tickets de los 250 millones de descargas, que supongo que los darán en breves. Luego eh, tendríamos también tres Elder Kais de cada tipo, que yo voy a comprar esas sin duda. Luego también tendríamos esta de que quiero activar eh, Hidden Potential y nos darían bastantes orbes. Así que también yo voy a pillar esas tres primeras. Luego tendríamos esta la de los tesoros, que serían 777 medallitas. Las gemas verdes que están bastante majas. Luego este deseo que también está muy bien, el de Awakening Medals y Training Items juntos, ¿vale? O sea, yo por ejemplo estoy jodidísimo de Training Items. Así que me estoy pensando el pillarla también, estoy ahí un poco dudoso. Pero es que los tickets es como. es como si te regalan. Eh, yo qué sé, son cinco piedras cada ticket, ¿no? Por así decirlo, eso es una single. O sea que realmente son como si fuesen 25 piedras. Yo es que ese. ese deseo creo que va a ser. va a tener que ser básico. Los. Eh, los Kais, yo voy sobrado de Kais, pero si puedo usar de esto, mejor, ¿vale? Nunca se sabe lo que te puede tocar. Nunca se sabe cómo vas a estar de ánimo para farmear un superataque. ataque. Así que. Así que la voy a pillar fijo. Y la sorbes. Es un must en toda regla. Y luego, por último deseo, pues tenemos el zeny. Que bueno, si queréis saber dónde y cómo farmear Zenny, vale. Pues tenemos eh, que estamos haciendo cada día porque nos obligan las misiones diarias. Tenemos el evento este de aquí de Satán. Y también, si habéis sido bastante sobrados en el Extreme Z Battle. Pues tanto en el de Broly, a partir de la Stage 31, como tanto en el del Family Kamehameha a partir de la 31, vamos a poder farmear Zenny, ¿vale? Yo como veis, en la de Broly me quedo en la 75. Y en la del Family Kameha estoy en la 122, ¿vale? O sea que si quiero Zenny, simplemente me meto en la Stage, la hago y un millón y medio que me llevo. Muy, muy easy. Así que no os recomiendo para nada pillar nada de Zenny, ¿vale? Así que, así que nada, chavales. Vamos a dejar el vídeo por aquí, ya sabéis, eh, como siempre. Luego vamos a tener más vídeos de Dragon Ball Legends, vamos a tener más vídeos de Dragon Ball Z Dokkan Battle. Supongo que hay algún directico del torneo, así que ya sabéis. <laughs> Dejad un like, toca más, sus amores. Por aquí estáis más que invitados, suscribiros al canal. Y nos vemos mañana, bueno, nos vemos dentro de un rato con más vídeos de Dragon Ball Z Dokkan Battle y Dragon Ball Legends. Bye.